Y se ha denunciado infinita cantidad de ocasiones ya en este mandato el abandono que tiene este centro de emprendedores, la falta de acuerdos con aquellos que crean empresas en la ciudad, como la Confederación de Empresarios, como todo lo que son representantes, federaciones empresariales. No hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada que haga que este centro despierte del letargo en el que está desde hace años y del abandono al que su máximo responsable, el señor Pedro Quevedo, lo tiene sometido. Como otro ejemplo, los 800.000 euros que desde hace muchos años se ponen en el presupuesto para habilitar la segunda planta, más de 2.000 metros cuadrados que deberían de estar ya a disposición de los emprendedores de esta ciudad, y nada se hace en esta materia.